Pues hoy vamos a hacer un unboxing de un atornillador de la marca Ichika, que la verdad me han hablado bastante bien de él. Aquí lo tenemos, la verdad que viene muy bien empaquetado, viene de Alemania. En este caso es un Ichika, un SD4C. Ahora luego abajo en la descripción tendréis los enlaces y vamos a ver cómo está empaquetado. Vale. Vamos a abrirlo por aquí. Bueno, pues mirad, la verdad que está bastante, bastante aceptable. Aquí tenemos una maletita. Aquí nos viene lo que son las instrucciones. La tarjeta de garantía. La verdad que está muy, muy apañado. La maletita, pues la verdad que tiene muy buena pinta. Better Tools for Better Life. Aquí tenemos una pequeña bebida. Vamos a quitarla. A ver si podemos quitarla. Muy bien. Aquí lo tenemos. Pues mirad, en esta parte de aquí tenemos lo que es el atornillador. Tenemos el cargador en formato europeo. Tenemos una serie de llaves. Llaves, la 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de vaso. Tenemos de forma de cuadrada, forma Phillips. Aquí tenemos de Torx, de Allen y plano. La verdad que está bastante bien. Y aquí en esta parte de aquí tenemos una broquita, una pequeña carraquita. Es de plástico, pero para apretar y aflojar cualquier cosa, pues yo creo que irá bien. A ver, tampoco se podrá hacer mucha fuerza porque, a ver, no le podemos pedir mucha cosa. Y vamos a probar lo que es el taladro, no, perdón, lo que es el atornillador. Pues mirad, aquí lo tenemos, tiene, la verdad que tiene muy buena pinta, fijaros, marca Ichika. Así para apretar, para aflojar. Pues no tiene mal aspecto, la verdad. A ver, vamos a ver. Vale, aquí tenemos, es de enchufe rápido, pongo la llave y aquí ya tengo. Tenemos luz también, cuando apretamos tenemos luz. Y pues bien, muy, muy bien. Mira, aquí tenemos también la parte de abajo, tenemos una luz también para hacer luz. Pues no está mal, la verdad que muy bien. Está bastante aceptable. Supongo yo que, mira, puedo también hacer así. Desde aquí yo lo puedo girar. Estoy la mar de contento. Pues la verdad que es un utillaje, una herramienta muy práctica. Ahora veré a ver cuánto dura la batería. Fuerza son 6 newtons, metros, lo que tiene de fuerza, tampoco es ninguna barbaridad. Pero la verdad que es suficiente para las pequeñas tareas que hay para quitar los tornillos de la centralita y todo eso. Yo creo que tiene más que suficiente. Pues nada, la verdad que le doy el visto bueno. No es mucho dinero lo que vale. Y nada. Si queréis comprarlo, abajo pondré la descripción de dónde comprarlo. Y eso. Y chica, tiene bastante material eléctrico. Pues nada, espero que os haya gustado. Y nada, os recomiendo la máquina esta. Un saludo a todos. Acordaros,
de suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.